chicos. Vamos a trabajar en este video los mecanismos evolutivos, a excepción de la selección natural, que lo vamos a ver completamente en otro video. Empecemos por el primero, que son las mutaciones. En este video no vamos a analizar en detalle esto porque ya lo vimos en videos anteriores. Por favor, les pido que vayan, lo busquen y lo refresquen. Lo que sí me interesa agregar respecto a este tema es que existen otros elementos que se conocen como transposones, que también forman parte de estos procesos de mutación. Vamos a explicarlo muy rápidamente porque no vamos a abarcarlo en su totalidad el tema, sino que simplemente una pequeña introducción como para que ustedes consideren. Un transposón es una porción de ADN que lo que va a hacer es ir saltando por todo el genoma e introduciéndose en otras partes. Los mecanismos por los cuales se producen estos transposones pueden ser múltiples. Puede saltar directamente una porción de ADN y moverse en el genoma, o bien puede ocurrirse una duplicación de esa porción y esta sea la que vaya y se inserte en otra porción del genoma. En cualquiera de los casos, lo que va a ocurrir es que, producto de esta salida de un lugar y la entrada en otro, es que puede afectar la expresión génica de otros genes o inclusive inducir a diversas mutaciones. Otra característica de los transposones es que en algunas circunstancias, al estar el efecto de sus genes ejercidos por otros genes en otra porción del ADN, puede ocurrir que vayan moviéndose a lo largo del genoma, vayan acumulando mutaciones y no queden en muchos casos bajo la acción de la selección natural. El segundo mecanismo era el flujo génico. Fíjense que tenemos toda esta población de triceratops, más grandes, más chiquitos, de distintos colores, con distinta forma de cola, o sea, tenemos una buena variabilidad. Los paleontólogos que miren esto en detalle, por favor no me maten, ya sé que no son todos triceratops, pero a los fines didácticos me sirve. Volvamos a mi población de triceratops. Una variabilidad estupenda. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo interrumpo el flujo génico, es decir, interrumpo la posibilidad de intercambio de genes entre esta población? Pongamos, por ejemplo, plac, que una inundación genera un río. Fíjense cómo la interrupción del flujo génico llevó a que determinados alelos quedaran de un lado y otro quedaran del otro. Por lo tanto, esto puede conducir a un cambio de las frecuencias alélicas. Vamos a otra situación, la situación B. Supongamos que yo tengo dos poblaciones. Son la misma especie, pero hace un rato que no se cruzan porque estaba este río. Entonces, en esta población tengo más individuos rojitos y naranjas y en esta otra población tengo esta serie de individuos. ¿Qué pasa si se restaura el flujo génico? Porque, por ejemplo, plac, se cayó un arbolito y hizo un puente. En este caso, lo que puede ocurrir es que elementos de una población se muevan hacia la otra población. Supongamos, este viene, cruza y se instala en esta población y se reproduce. En este caso, no solo han cambiado las frecuencias alélicas porque introduje estos alelos, sino que justamente introduje alelos nuevos en la población. Entonces, de vuelta, si ocurre suficiente tiempo evolutivo, puede llegar a ocurrir que estas poblaciones se vayan diferenciando y generen especies nuevas. El otro elemento o mecanismo de cambio evolutivo es la deriva génica. La principal característica de la deriva génica es que debe ocurrir en poblaciones que sean pequeñas. ¿Por qué? Porque en este caso, fenómenos que sean aleatorios, al azar, van a impactar de manera muy importante en las frecuencias alélicas de la población. Entonces, de vuelta, supongamos que tenemos nuestra población inicial y ocurre lo que se llama efecto de botella. ¿Qué quiere decir? De vuelta, nuestro río vino, plac, 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 y absolutamente al azar separó estos individuos de estos. No hubo una presión selectiva, no ocurrió que unos individuos se reprodujeron más que otros, sino que simplemente unos individuos con su contenido genético quedó acá y otro acá. Entonces, de vuelta, si ocurre suficiente tiempo evolutivo, puede ocurrir que esta población evolucione de una forma y que esta población evolucione de otra forma. Otra situación que puede ocurrir es lo que se conoce como efecto fundador. Simplemente, algunos de los individuos de la población migran hacia otros sectores. De vuelta, tenemos cambio en las frecuencias alélicas entre la población original y las poblaciones luego del fenómeno. En cualquiera de ambos casos, el cambio en las frecuencias alélicas, fíjense que es no selectivo. ¿Qué quiere decir? Que no hubo un proceso en el cual se seleccionaron por producto del ambiente ciertas frecuencias, sino que mecanismos absolutamente aleatorios condujeron a que cambiaran estas frecuencias. Para terminar, chicos,
veamos lo que es el apareamiento preferencial. En este caso, lo que va a ocurrir es que, por alguna condición, ya vamos a ver cuáles pueden ser, dentro de una población no todos tienen la misma probabilidad de reproducirse con cualquiera de los individuos, sino que hay cierta elección en la pareja. Una de las situaciones es lo que se conoce como reproducción de tipo harén. En esos casos, dentro de todos los individuos de la población, son unos pocos machos, o en algunos casos uno solo, quienes se aparean con las hembras. Por lo tanto, son dentro de todos los machos únicamente los genes del macho reproductor, ese macho alfa, los que se van a diseminar en esa población y puede generar cambio en frecuencias alélicas y por lo tanto evolución. Otra situación que puede ocurrir es lo que se conoce como apareamientos discriminados. ¿Qué quiere decir? Que dentro de mi población heterogénea, algunos individuos tienen tendencia a aparearse con otros que se les parecen. Esto también puede ocurrir, como en el caso, por ejemplo, de los gansos de las nieves, que tenemos individuos azules y blancos, que los individuos heterocigotas tiendan a desaparecer y permanezcan y se produzcan cambios en las frecuencias hacia genotipos homocigotas. Finalmente, otra situación que puede ocurrir es lo que se conoce como selección sexual. En este caso, lo que ocurre es que uno de los miembros de la pareja selecciona activamente al otro miembro. Esto, en general, tiene que ver con la inversión que hay en las crías. Si el individuo que tienda a gastar mayores recursos para mantener a esa cría viva va a ser normalmente el que tenga la prerrogativa de seleccionar al otro individuo. Y esto genera un montón de circunstancias, entre otras cosas lo que se conoce como dimorfismo sexual. Como en la mayoría de los casos es la hembra la que más invierte en las crías, o bien por cuidado parental, o bien por el aporte de óvulos lleno de nutrientes, o lo que tiene que invertir en el proceso de desarrollo embrionario, suelen ser las que seleccionan ciertas características fenotípicas en los machos, que son indicadoras de su genotipo. Por ejemplo, en las aves, normalmente los colores luminosos del plumaje indican que tienen buena resistencia a los parásitos. Entonces las hembras tienden a seleccionar aquellos individuos que tengan plumas más bonitas. Este mecanismo también puede conducir a que ciertos genotipos tiendan a ir disminuyendo su frecuencia alélica en la población. Entonces, chicos, con esto terminamos estos mecanismos evolutivos y vamos a analizar en los próximos videos el último que nos queda, que es la selección natural. ¡Nos vemos!